Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre López Portillo. Me da mucho gusto que me acompañen en Filmoteca Digital. Vamos a platicar de Vigilante Nocturno. De verdad, esta es una de las películas de bajo presupuesto, de bajas expectativas y de bajos resultados de Antonio Banderas. Antonio Banderas es un ex militar, el cual no ha regresado a su casa, tiene una hija y una esposa, porque está buscando trabajo, está en una depresión total, en unos aspectos psicológicos postraumáticos, obviamente, de la guerra. Y entonces decide ir a buscar chamba. Y la única chamba que encuentra es literalmente de velador o vigilante de un centro comercial. ¿Ok? Entonces se mete de vigilante de un centro comercial en donde va a tener de compañeros a dos o tres. Hagan de cuenta en un centro comercial literalmente grande, en el que esté, ahora sí que algún centro comercial como en el que estén ustedes, de tiendas departamentales grandes, ahí está con otros compañeros que solo viven también de eso. La siguiente línea es una niña que va a ser testigo protegido del FBI para incriminar a unas personas, es atacada y esta niña sale corriendo y llega al centro comercial. Y obvio está Antonio Banderas ahí. Entonces, como Antonio Banderas tiene una hija de la cual a final de cuentas no ha visto en muchos años todo el rollo, le sale ese instinto militar y ese instinto paternal, la mete al centro comercial y la va a proteger del villanísimo Ben Kingsley. De Ben Kingsley, que después de Gandhi como que ha tenido buenas y malas películas, bueno, Ben Kingsley al final de cuentas es el villano de la historia. ¿De qué se trata la película? Obviamente de tratar de entrar al centro comercial, agarrar a la niña, llevársela o matarla, y Antonio Banderas solo contra millones de güeyes, obviamente, va a poder no solo salvar a la niña, sino se puede salvar incluso al mundo. Si le dan dos balas más, Antonio Banderas puede de verdad rescatar el planeta entero. La película es de acción, a eso vas. No puedes pedirle nada más a esa película y es exactamente lo que te da. Una película simple de acción. Si lo vemos en ese género, la película, a final de cuentas, termina siendo cumplidora. De ahí en fuera, creo que Antonio Banderas sigue siendo de esos actores que ya Hollywood ha olvidado y que él, a final de cuentas, tiene que pagar la renta y hacerlas a como de lugar. So, Eddie Deacon, this is Ridgeside Mall, flagship location, in all its glory. They're coming!